se escuchó bien pesado el bajo, ¿no? Está padre esa línea, ¿no? Está padre la línea del bajo que hice en la canción. ¿Línea de bajo? Achis, ¿estabas tocando? Achis, ¿a poco tenemos bajista en la banda? A ver, espérame. Entonces estamos en sol, es sol mayor, ¿verdad? Sí, sol mayor, pero vas a poner la cuarta para irnos después a si bemol mayor, güey. Ah, ya, ok. Entonces, cuarta estamos en la... No, en sol. Ah, ok. Y brincamos a un si bemol 7, pero con la trecena, güey. Sí, la trecena que va a resolver después a la octava de el la bemol disminuido. Pero en ese disminuido vamos a quitar la quinta, güey. Entonces vamos a poner como que una primera segunda, entonces se va a convertir como una especie de fa sostenido menor. Y después volvemos a do sostenido, que va a resolver en la bemol menor 9. No, ¿verdad? Estoy entrando un poquito abajo. No, bueno. No. A ver, dame la nota de entrada, porfa. Ya lo tengo. No. Es que eso pasa cuando no caliento, esto, la voz, la garganta, hijo, la traigo cerrada, o sea, apenas estoy abriendo, pero ya, perdón, va. 3, 4. Sí, mira, yo creo que esa parte mejor entramos así instrumental para que se sienta más también la intensidad de la voz ya cuando entra. Y nos vamos así, yo creo que unos 80 compases. Sí, hombre, mejor ya agarra el pandero y ponte a tocar toda la canción. Pues vamos a brincar a re bemol mayor, pero mayor menor, o sea, cachas, así tipo la tercera menor, tercera mayor juntas, pero sin la fundamental. Eso nos va a dar el efecto así como que va a resolver a la tónica, pero en realidad se va a ir a una doble dominante, que después vamos a resolver a una subdominante, que se va a ir a una doble dominante para resolver. Sí, entonces haz de cuenta que la señal pasa de la guitarra, pasa por los 250 pedales que tengo aquí, después se va al amplificador. Este amplificador es de 4 millones de watts, tiene 922 bulbos que calientan un poco la señal, y pues yo uso ese sonido porque es así bien potente. El mejor pedal que tengo, sin duda alguna, es este que hace efecto de hoyo negro, pero no en el espacio tridimensional que ocupamos nosotros, sino el hoyo negro a la dimensión a la que vas. O sea, emula esa diferencia de quantum que vivimos en realidad, pero que a la vez no vivimos. Entonces hace esa simulación para que cuando llega la señal al amplificador, pues suene acá, está bien loco, está bien loco. O sea, ahorita lo van a escuchar, está súper loco. Digo, obviamente para que todo esto funcione hay que tener una guitarra de 3 millones de dólares como esta. Y chequen, está súper loco, güey. Después de ese fa sostenido que va a durar como unos, no sé, unos 2-3 tiempos, vamos a fa natural, pero con la quinta en el bajo. O sea, hago eso aquí porque esto es súper importante, esto es lo que le da así la calidad, esto es lo que le da así el sonido al coro. Entonces vamos a darle a eso. Pues va, cuenta. Ah, espérame, es que acabo de dar la hora, ¿sabes qué? Es que me quedé a ver con mi novia, y pues ya me tengo que ir.